contarles mi mundo ideal. Uno no aniquilado por la humanidad sedienta de egoísmo y destrucción. Un lugar donde por fin miremos al lado y sepamos que esto no es solo del humano. Un hogar mutualista que viva en paz. Donde no exista el concepto de discriminación, ni hay alguien superior a los demás. Donde podamos dejar al mundo respirar y vivir en armonía, pensando en que alguien más al ganar de su hogar. Soñar con un planeta liberario en que no seamos controlados en cajas del Estado, un lugar que respire libertad. En un mundo unido, empático y libre, donde la única regla sea respetar. Si todos nos juntamos, lo podemos lograr. Donde la mujer sea tomada como una igual y no como un mero objeto sexual. Donde nuestra vida no gire en torno a un papel, que no estemos limitados, que seamos liberados y por fin podamos vivir en paz. Si todos nos juntamos, si todos intentamos partir desde los chicos, cambiar el mundo entero no es una utopía, si nace desde dentro, pues el fe. El futuro del planeta está en peligro. El cambio climático, la crisis social y la protección ambiental son desafíos globales que no tienen fronteras. Y para enfrentarlos se requiere un trabajo coordinado en alianzas de colaboración. Te presentamos Voz Futuro, el más excitante juego de cambio climático y protección ambiental. En Voz Futuro encontrarás diversos ecosistemas que deberás proteger de las amenazas ambientales provocadas por la acción humana. Combinando una actitud facilitadora con recursos clave, podrás erradicar amenazas y proteger cada territorio al implementar iniciativas de desarrollo sostenible. Voz Futuro expandirá tus aprendizajes, traerá reflexiones y provocará conversaciones para asumir un rol activo frente al cambio climático. Ahora es tu turno. El juego está en tu voz. Voz Futuro. Seres vivos tenemos ciclos de vida similares: la fecundación, el nacimiento, el crecimiento, la maduración, la reproducción y la muerte. En estos ciclos de vida, todos dependemos de otros seres vivos. Si un ciclo desapareciera, sería muy difícil mantener un balance ecológico. Es por eso es muy importante familiarizarnos con estos ciclos para evitar dañar. De las hojas que contienen aire. Hola, me llamo Cindy Cuevas Mendoza. Soy la encargada del taller de medio ambiente de la Escuela Península de Tumbes de Talcahuano. Y a continuación, les voy a hablar sobre el ciclo de vida del alga huiropalo.
El güiro palo y güiro negro presenta dos fases principales, una microscópica y otra macroscópica. Es decir, esta última presenta características observables a simple vista. Estas algas liberan sus zoosporas y a partir de estas se generan gametofitos femeninos y masculinos, correspondientes a la fase microscópica. Los gametofitos masculinos liberan gametos que se unen a gametos femeninos para formar al cigoto. El cigoto pasa por diferentes etapas hasta llegar a ser un alga adulta y así se completa el ciclo del alga. El güiro es muy importante para el ecosistema, ya que se comporta como protector de la vida marina, lo que significa que sus frondas sirven de refugio para huevos y peces en crecimiento, y además sirve de alimento para una gran diversidad de especies tales como choritos, erizos, lapas, caracoles, estrellas de mar, locos, peces y algunas aves. Por eso la importancia de cuidar el güiro, ya que si se extermina, afectará gravemente a todo el ecosistema, creando un desierto submarino. Devuelva las jaibas que tienen huevos al mar. Mantén solo la pesca objetiva y devuelva al mal acompañante. No pesque bajo la talla mínima de extracción. No transformemos nuestro mar en un desierto. Invitamos a todos a informarse, cuidar y valorizar nuestra flora y fauna marina. Hola, mi nombre es Ariel Martínez, soy el fundador de Green and Blue Research y por medio de este video quiero dar a conocer un interesante servicio que hemos preparado para instituciones privadas, establecimientos educativos y municipios que tengan interés en impartir talleres, cursos, capacitación en temas de ciencias, innovación y tecnología. En especial que tengan una mirada hacia los objetivos de desarrollo sostenibles y en particular hacia el cumplimiento y fortalecimiento del ODS-9. La propuesta es realizar talleres personalizados según los intereses de cada audiencia. Esta audiencia pueden ser estudiantes como adultos y la temática de los talleres será definido en una reunión simple en donde básicamente conversaremos sobre la duración del taller, la audiencia, la modalidad, entre otras cosas. Contamos con múltiples herramientas y conocimientos para impartir estos talleres. Los beneficios de tomar alguno de estos talleres son múltiples y muy potentes, como por ejemplo el desarrollo de la capacidad científica, del pensamiento crítico, trabajar con nuevas tecnologías. Para los jóvenes también son muy estimulantes en el desarrollo de la capacidad de asombro y de trazar líneas de estudio que vayan en la dirección de ciencias y tecnologías, solo por nombrar algunos beneficios. Bueno, y por último, quiero agradecer a Gonzalo Correa, de Generación 3000, que está haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo en difundir este tipo de talleres que tienen relación con ciencias, con medio ambiente, con innovación, con tecnología, en la región del Biobío y, por cierto, a nivel nacional. Los voy a dejar con algunas imágenes de talleres anteriores y con mis datos para que podamos coordinar una reunión simple para, idealmente, realizar algunos de estos talleres en sus instituciones. Los esperamos. Hola, bueno, desde acá, desde una de nuestras oficinas en el centro La Planta, los queremos dejar invitados a nuestro taller de ciencias. El objetivo de este taller es que los niños y adolescentes vivan experiencias
divertidas, interesantes y motivadoras por las ciencias, por el medio ambiente. Vamos a estudiar conceptos de ciencias de la medicina. Tenemos diferentes herramientas. Acá tenemos nuestro amigo. Vamos a estudiar cosas de los órganos muy interesantes. Tenemos también nuestro amigo microscopio. Vamos a estudiar el universo también. El plancton, la ciencia del océano. Así que es un apasionante mundo y bueno, la invitación está hecha para que nos conozcan, nos escriban preguntando por el temario y bienvenido a este lindo lugar, o puede ser también en alguna institución. Así que eso, pronto más noticias. Te presentamos Generación 3000, donde podrás seguir los consejos que nos entregarán Vicente y Sofía para disminuir la acumulación de basura en nuestros ríos y mares, la contaminación atmosférica y potenciar el uso de energías limpias, el uso responsable del agua, la importancia de reforestar y acceder a la electromovilidad, cuidando todas las formas de vida y permitiendo que nuestras ciudades prosperen sosteniblemente. Súmate a www.generaccion3000.cl. Soy profesora de lenguaje y comunicación, trabajo en el CEIAP Las Américas de Talcahuano y a continuación los invito a ver el siguiente video, Cultura Ambiental. ¡Gracias! Vamos, vamos, vamos al río. Pacha, Anti, vamos, vamos. Mami, ¿dónde
Hija mía, vamos a limpiar el río. Debemos cuidar el medio ambiente y ojalá las personas aprendan a no botar más basura en el río. Algún día podrán jugar en un río limpio. Nuestra planeta es un gran regalo. Tengo muchas penitas por los osos polares. Están sufriendo ya que el calor y la contaminación ambiental están destruyendo la capa de ozono y los ositos están muriendo. Si limpiamos el río, podemos contribuir en algo, aunque sea un poquito, para ayudar a nuestro hogar, es decir, nuestro planeta Tierra. Centro de Estudios y Atención Psicológica Ayunahuen les ofrece atención psicológica presencial u online en temas como abuso sexual, depresión, ansiedad, trastorno alimenticio, de conducta, emocional, de personalidad, postraumático, de aprendizaje cognitivo, además de terapia hipnosis, programación neurolingüística y test psicológico. Contáctate directamente con el teléfono más 569-7407-7822 y obtén un 50% de descuento. Te presentamos Generación 3000, donde podrás seguir los consejos que nos entregarán Vicente y Sofía para disminuir la acumulación de basura en nuestros ríos y mares, la contaminación atmosférica y potenciar el uso de energías limpias, el uso responsable del agua, la importancia de reforestar y acceder a la electromovilidad, cuidando todas las formas de vida y permitiendo que nuestras ciudades prosperen sosteniblemente. Súmate a www.generaccion3000.cl.
aprenderemos a seleccionar y limpiar lo que va dentro de tu ecoladrillo. Quédate hasta el final si te interesa saberlo. Soy Fernando de Ecoladrillos Conce y, como te dije al principio, hoy vamos a aprender a seleccionar y luego a limpiar lo que va dentro de un ecoladrillo. Empecemos con la selección. En primer lugar, lo que no debemos incorporar dentro de un ecoladrillo son desechos orgánicos, porque ellos ya tienen un proceso conocido de reciclaje, y en segundo lugar generan gases que van comprimiendo los ecoladrillos. Además, tenemos el riesgo de que atraigan a roedores que rompan el plástico y se coman lo que está en el interior. En segundo lugar tenemos papeles y cartones. Los papeles y cartones ya tienen un proceso conocido de reciclaje, por lo tanto debemos priorizar que se vayan a esos procesos. Además, al descomponerse, generan hongos y también gases dentro de un ecoladrillo. En tercer lugar tenemos las pilas. Las pilas son considerados desechos peligrosos, por lo que hay que disponerlos en los lugares destinados para ese proceso. Estos tipos de plásticos que tenemos aquí y aquí pueden ser incorporados a los ecoladrillos, pero existen también procesos de economía circular y regenerativa donde son muy bienvenidos. Así que si encuentras a alguien que esté haciendo madera plástica, puedes llevarlo a ese punto de reciclaje. Lo mismo pasa con estos plásticos de mayor densidad, que también pueden ser triturados y vueltos a convertir en nuevos productos. Ahora te mostraremos los tipos de plásticos que pueden ser incorporados de inmediato a un ecoladrillo. Es decir, los que no han tenido contacto con residuos orgánicos y que están completamente secos. Nos referimos a este tipo de bolsas, a los que vienen con papel higiénico, estos particularmente muy peligrosos para los peces, y los que vienen pegados en las botellas de bebidas. A continuación, aprenderemos a cómo limpiar este tipo de envoltorio que le quedan migas o residuos, a este que le queda grasa y a este que también, miren, fíjense, tiene un poco más de residuos difíciles de eliminar. Ahora que ya llegaste a esta parte del video, te vamos a enseñar a cómo limpiar estos plásticos. Este tipo de plástico, que no tiene tanto residuo, solamente le pasamos la esponja y rápidamente lo podemos dejar secando. Este otro tipo de plásticos, que tiene un poco de grasa, lo recortamos, lo abrimos y lo llevamos al lavadero. Luego debes agregar un poco de jabón y comenzamos a limpiarlo, eliminando los restos. Luego lo enjuagamos y lo dejamos a un lado. Este otro tipo de plásticos, que tiene restos de mostaza, solamente le dejamos caer agua, luego le pasamos la esponja para eliminar los restos y vemos que todo sale rápidamente. Y ahora ya estamos listos para ir a tender nuestros plásticos al tendedero. Y así hemos llegado al final de este video. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Y por supuesto, déjenos en los comentarios lo que quieren saber de los ecoladrillos. Con Ecoladrillos Conce, un mundo mejor es posible. Hola a todas y todos, yo soy Víctor Saavedra Pardo, profesor de la Escuela Cerro Cornou de Talcahuano, escuela que tiene 113 años de historia y que se encuentra emplazada en el cerro que lleva el mismo nombre,
el Cerro Cornó. Y hoy les quiero hablar un poquito de cómo nuestra escuela ha venido desarrollando distintas líneas de cuidado del medio ambiente. Nuestra escuela tiene un sello ambiental y por lo tanto es labor de todos los trabajadores y trabajadoras y comunidad educativa apoyar, ¿no es cierto?, en el desarrollo del cuidado del medio ambiente. El presente año, a través de la personalidad jurídica del Centro de Padres de nuestro establecimiento, logramos adjudicarnos un fondo de protección ambiental, el cual llevó por nombre Formemos una escuela activa en la mitigación y adaptación a factores ambientales mediante la reforestación y restauración ecológica. Este fondo nos permitió desarrollar distintas actividades de las cuales les voy a hablar un poquito ahora. Dentro de las principales acciones que llevamos a cabo fue la construcción de un vivero, el cual viene a complementar el trabajo que ya veníamos desarrollando con un invernadero educativo. Este vivero tendrá como finalidad apoyar en la reproducción de plantas, principalmente frutales y de flora nativa, que nos permitan apoyar en los procesos de reforestación y de restauración ecológica. La gracia y lo que queremos resaltar de este vivero y además del invernadero es que ambos cuentan con un sistema de riego tecnificado, lo que nos permite hacer un uso más eficiente del recurso hídrico, más eficiente del agua y además ahorrar tiempo de trabajo para poder dedicarlo a otras labores del huerto y del viveraje. Otra de las acciones importantes que realizamos dentro del proyecto fue que con todos los cursos del establecimiento realizamos visita al Parque Nacional Nonguén, donde pudimos reconocer y valorar, ¿no es cierto?, este importante pulmón verde. Además, junto a los estudiantes del taller de huerto y de viveraje de la escuela, realizamos un trabajo súper importante en el cuidado y mantención del terreno y logramos hacer senderos, hacer escaleras y mejorar el terreno donde iba a estar instalado el vivero para de esta manera dejar un espacio mucho más amigable y en el futuro cercano generar un sendero educativo al interior de nuestra escuela. También con los distintos cursos de la escuela realizamos un proceso de reforestación, el cual ocupó la técnica de los núcleos de árboles. De esta manera nos permite ver cómo estos núcleos van a ir evolucionando en el tiempo y que también se adaptan al terreno de la escuela. Y estos talleres que se realizaron con estudiantes de todos los cursos de la escuela también buscaron que los estudiantes aprendieran técnicas de reproducción de flora nativa, aprendieran cómo mejorar el sustrato, cómo plantar y cómo replantar, y además aprendían, ¿no es cierto?, habilidades básicas como identificar, clasificar, entre otras. Finalmente, una cosa que me gustaría destacar es que con los estudiantes de octavo año básico de la escuela realizamos un censo de árboles. Nuestra escuela, que está emplazada en el Cerro Cornó, tiene una gran ventaja pero también una gran amenaza. Tenemos alrededor de nuestra escuela un área verde gigante que no está declarada como tal, pero con los estudiantes logramos identificar que en esta zona hay importante presencia de flora nativa. De esta manera, creemos que con esta acción podemos ayudar a que esta zona sea resguardada, permitamos que siga creciendo el bosque nativo y permitamos que la vegetación natural del sector se siga reproduciendo. Eso es lo que les puedo contar en el día de hoy. Muchas gracias.
El futuro del planeta está en peligro. El cambio climático, la crisis social y la protección ambiental son desafíos globales que no tienen fronteras. Y para enfrentarlos se requiere de un trabajo coordinado en alianzas de colaboración. Te presentamos Voz Futuro, el más excitante juego de cambio climático y protección ambiental. En Voz Futuro encontrarás diversos ecosistemas que deberás proteger de las amenazas ambientales provocadas por la acción humana. Combinando una actitud facilitadora con recursos clave, podrás erradicar amenazas y proteger cada territorio al implementar iniciativas de desarrollo sostenible. Voz Futuro expandirá tus aprendizajes, traerá reflexiones y provocará conversaciones para asumir un rol activo frente al cambio climático. Ahora es tu turno. El juego está en tu voz. Voz Futuro.